primeras paladas de tierra cayeron sobre el ataúd y nuestros pocos parientes empezaron a despedirse diciéndonos a papá y a mí las mismas estupideces que la gente dice en estos casos. El único que habló bien al irse fue el padre José Ignacio, que supo estar con nosotros hasta el último día. Después terminamos, maestro, nos gritó al rato uno de los dos enterradores clavando la pala a un costado del pozo. Se hizo la hora del almuerzo, explicó el otro, y sacó una pipa del bolsillo del overol y la prendió largando el humo de costado. Y el pobre papá contestó como pudo. Yo prefería no decir nada. Vení, Tomás, me dijo cuando nos quedamos solos. Vos que sos de rezar, vení a ayudarme. Me agarró de la mano y cuando estábamos a unos pasos del borde de la tumba, alguien se nos cruzó y se puso frente a nosotros. Era una mujer muy rubia y muy alta, con un abrigo de pieles parecido al de Cruella de Vil. Nos miraba en silencio sin abrir la boca y noté que papá desviaba los ojos. Yo no la había visto nunca. Pensé que a lo mejor era alguna amiga de él o una colega. Tenía pinta de psicóloga con esos rulos todos como de alambre. Andá vos solo, Tommy, me dijo papá señalando la sepultura, que yo ya estoy con vos. Y yo obedecí enseguida. La rubia, aunque era muy linda, me caía pésimo. Todo me cae pésimo hoy, pensé lleno de bronca, no solamente la rubia. Cualquier cosa, y yo, ya sabés dónde encontrarme, oí que le decía la tipa a papá, pero a mí qué me importa lo que le diga la tipa a papá. Aparte de que no llovía, más bien había un sol impresionante ya en pleno otoño, el cementerio no estaba desierto como pasa siempre en las películas de terror. Pero yo igual me sentía adentro de una película de terror. Bien adentro me sentía. La verdad, de tanta tristeza quería morirme. Entre lágrimas, en lugar de asomarme al agujero para ver, preferí mirar hacia un costado. Quería acordarme de cuando ella me llevaba de chico a la casa de Mar del Plata, de las veces que fuimos juntos al circo y de la cantidad de pelis que nos vimos juntos y de los libros que tanto le gustaba mostrarme y leerme. Papá se me acercó y de nuevo me agarró de la mano y esta vez no me dio vergüenza de que la gente me viera así. En realidad me daba lo mismo, cualquier cosa me daba lo mismo. Los enterradores ya eran dos manchas en el verde del cementerio, se alejaban entre las hileras de cruces con las palas al hombro y echando humo. Ni les llevaban el apunte a los parientes o amigos de los muertos que les hablaban o les rezaban a sus seres queridos. Un zorzal lanzó un silbido largo como saludando al sol y a mí me dio pena ver a toda esa gente desperdigada en los senderos, sentada frente a las lápidas, en banquitos o en sillas plegables que había llevado a propósito, o arrodillada al lado de las tumbas. Me pregunté si sus extrañados muertos podrían escucharlos enterrados bien hondo. Así por lo menos no se sentirían tan solos allá abajo, tan encerrados en su caja de madera con toneladas de barro encima. Allá abajo debía estar frío y muy húmedo. Mejor ni imaginarlo, pobre Yaya. Con la mano libre me hice la señal de la cruz y bajito recé un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria. Y mientras rezaba me puse a pensar por enésima vez en lo que me había dicho el matrero para meterme miedo justo un año atrás, antes de que lo venciéramos con Victoria y los Pinoaga en el Castillo del Terror. Volvían a mí esas palabras rasposas que sonaba al infierno y volvía a mí toda aquella mierda de que era el matrero, era el cáncer que se iba a comer a la Yaya, maldito zombi. En un año dijo que se lo iba a comer y como mentir, no mintió. Ya en el auto, papá le pegó una piña al volante y se puso a llorar peor que cuando la gorda lo largó definitivamente, no bien volvimos de Mar del Plata el otro verano. Mamá, dijo con voz de trapo, Claudia se me fue primero y ahora vos. Papá, me dio lástima verlo así. Le toqué el hombro y me puse a llorar yo también adentro del Peugeot. De vuelta en casa me encerré en mi pieza y pasé un montón frente a la compu mirando las fotos que tenía con la Yaya. Las de la playa eran las más copadas. Solo más, Yaya, dije, acariciando como un imbécil el vidrio plano. No te voy a olvidar nunca. Y quise con todo el alma que Victoria y los Pinoaga estuviesen conmigo. Pero tengo que esperar unos días más, pensé. Si todo sale según lo planeamos en nuestro grupo de WhatsApp, Victoria y los Pinoaga se vienen los tres juntos a mitad de semana para Buenos Aires. Esto es, muchachos,
Y muchas gracias por estar ahí después de estos meses que no nos vimos. Esto es el primer capítulo de mi nueva novela, Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. Miren qué tapa, qué hermosura que se mandó Franco Vega. La edición corrió por cuenta de Bucanera Ediciones, Jorgelina Eche, y la contratapa es nada menos que un cultor del género que a nosotros nos encanta, es Pablo Martínez Burcuet. Acá tenemos entonces el nuevo libro de la serie de Victoria. El primero fue Victoria entre las sombras, ustedes ya lo han leído. Llegó a 2 ediciones en Random y ahora en este sello independiente, en apoyo de la tarea que está realizando Jorgelina, se me ocurrió presentar el manuscrito, le encantó, espero que a ustedes también les gusten. Y les cuento una cosa sobre todo a la gente que nos sigue en Mar del Plata, el lugar donde estoy viviendo yo ahora. Hay muchas cosas que no les contamos porque hace meses que no nos vemos, pero sí, estoy radicado con Nomi, estamos radicados en Mar del Plata y bueno, estos meses tienen mucho que ver de ausencia, tienen mucho que ver con eso, porque estuvimos como para aclimatarnos, nos tomamos una especie de 5 o 6 meses sabáticos. De vez en cuando aparecía algún programa, pero ahora van a empezar a salir con más regularidad, ¿sí? Cada 15 días esta vuelta. Estoy alternando los de Encuentro Cuchillero con los de Taller de Corte y Corrección. Y les decía que el día sábado, 7 de octubre a las 18, en Villa Mitre, acá en Mar del Plata, nuestros seguidores pueden venir a la presentación de esta novela, que realmente la gente que ya la está leyendo, que ya la ha leído, me dice que no pueden parar de leer. Les pasó lo mismo que con Victoria, pero potenciado todavía, con Bells, me refiero a Victoria entre las sombras. Así que bueno, espero que a ustedes también les pase lo mismo. Cualquier cosa, si necesitan saber dónde se compra la novela, yo les dejo la data de Bucanera en la descripción. Y ahora los dejo. Me voy un rato a comer con Nomi. La verdad que estamos muy felices de estar aquí en esta ciudad tan, tan hermosa. La disfrutamos enormemente y la casa Lanita los espera para cuando quieran venir a visitarnos. No dejen de adquirir y de leer esta novela, continuación de Victoria entre las sombras. Esta se titula, vuelvo a mostrarles la tapa, Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. ¿Oyeron hablar del multiverso? Bueno, nos vemos ahí. Hasta pronto.